Molt bé. Eloy. Aló, 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 1, 2, 3, probando, aló. Lo oigo muy bien, lo oigo muy bien. ¿Usted me oye a mí? Sí, yo lo oigo bien. Estaba haciendo el auto. No, estoy con botón. Okay. Estoy usando el botón 4 del mouse, que es un botón que está en el dedo gordo. Ah, okay, cool. ¿Alguien más se ha conectado o solo yo? Ahora te no estaba rojo, pero solo se conectó como para probar. Oscar, que fue el de la iniciativa, ¿no? No. No, de hecho no lo hizo ni conectado en Skype. En Guild Wars sí está. Sí, pero en Skype no está, entonces como yo puse ahí la información del post en Skype. Ah, ya. ¿Dónde son los dailies hoy? Estoy por ahí. No me he fijado, tengo que ver. Veo, hizo un buen día para probar suerte en la forja mística. Lo que hay que hacer para... ¿Qué se ocupa para ir ahí? Oh, bueno, para usarlo, digo yo. La forja mística se usa con 4 armas o pedazos de armadura. Preferiblemente que sean del mismo tipo, y él los convierte en una armadura que puede ser mejor. Ah, ya entiendo. Por ejemplo, si usted mete 4 dagas azules, lo puede convertir en una daga azul diferente o en una daga verde que es mejor y más cara. Pero es una lotería, ¿verdad? No siempre sale bien.
¿Cuál es el personaje de Oscar? Se llama Chivitanku, todo pegado. Pues no está en el grupo, ¿ah? Metal bars. Maybe you can use it to pry open the cage. Gods, you came along. That's how I do it. Getting healthier. All your help.
More to explore. Hay que pasarles información del servidor a sus hermanos, por aquello que se quieran conectar, aunque sea para oír. Le dice, ahí la pasé en el chat, pero no sé, como que la ignoró todo el mundo. Voy a mandarla de nuevo, a ver. Thank you for all your help. Thank you for all your help. Fight me. Stand your ground. Se apunta a eso, los jumping puzzles, a ver cómo es lo del portal de la mesma. Se llama puto, sí. No me dicen para dónde voy. No tengo ese waypoint, tengo que ir caminando desde uno cercano.
Yo tampoco tengo ese waypoint. Lo sigo. Retreat! Sí, ando perdido. Venga aquí al waypoint que acabo de ir. Ah, madre, pasé la par y no lo saqué. ¿Qué cosa? El waypoint. Retreat! Oscar, usted todavía no tiene el mapa donde estamos. Creo que no, es que estoy configurando el vent. Llenando. No está funcionando bien. Ah, okay. Wretched Ettins. They stole the explosives I was working on. Who knows what they'll do with them? Please, help me. Ow! Retreat!
Yo lo escucho bien. Está bien, un poquito bajo. ¿Y ahora cómo lo escuchas? Parecido, pero sí lo oigo. Configurarlo para que el estilo sabe que haga el la voz. Ahora suena más fuerte, viaje. Sí, ya estoy bien. Yo creo que soy yo. No, no, es que acabo de amplificar el micrófono, entonces yo, por eso es que ahora suena más. Frago se quedó retrasado. Un pelín. Ahí voy. Estos son los brincos que cuesta. ¿Qué hicieron? Ok, ¿ahora para dónde? Para este otro lado, parece que me ve aquí. Bueno, yo creo que ya me quedó el micrófono bien. Sí, yo lo veo muy bien, ya. Creo que usted está yendo para arriba y es para abajo. Ah, ya veo. ¿Y dónde andan metidos? ¿Para qué me hicieron? Ay, ay. ¿Se me perdieron? ¿Se sigue grabando o qué? Sí, es que es para abajo, usted sigue para arriba. Ah, voy de... Está de... Ahora estoy yendo para... Yo tengo ustedes... Detrás mío. Sí, pero es que este se fue para arriba, es para abajo. Yo tengo unos hermanos, pero no sé. Yo estoy a medio camino. Ellos ya están mucho más abajo que yo. Yo estoy cerca de la entrada. Ahí, ¿dónde está el río? Yo estoy abajo, pero no sé por qué estoy aquí abajo. ¿Debería estar aquí abajo o no debería estar aquí abajo? Creo
Qué raro, porque yo no lo vi a usted yéndose para abajo. Yo pensaba que estaba arriba, más bien. Es súper abajo, ven. ¿Cómo puedo salir? No, ni siquiera sé dónde estoy yo. Estoy saliendo de ahí, que estoy por fuera, yo no bien. No sé ni qué me... No me quiero con eso. Encerrado. Encerrado. Sí, porque yo llegué hasta fondo y no hay manera de subir. Ah, pero ahí fue donde mi hermano dijo que puede poner el portal. Ah, me están hablando. Esto está abajo ya. Aquí está, está yo. ¿Por aquí hay una salida? Ahí es donde va a poner el portal, parece. Ah, bueno. Ay, yo he subido aquí. Abajo ahí. ¿Ya logró llegar aquí? Estoy arriba de ustedes. Bueno, okay. ¿Ah, era aquí? ¿Ros? Cofrecito, cofrecito. Yo, dijo mi otro hermano que la espada esa que consiguió es de mundo contra mundo. Hijo pucha.
Estoy subiendo el video también de esto. Ah, sí, está haciendo video. Sí. Vacilón, pues, unos años ves de vuelta. Bueno, jugamos. Vio la basura de mi hermanillo. No, no. Este. Sí. Ve la cara. No me deja. Strawberries. Ah, la fe. ¿Por qué? Porque ando uno muy bajo para hacer gathering. Ah, sabe, web. Pero igual no tengo con qué juntar esa vaca. Esto es una granja. Había comprado un montón de aquellos Project Garment para hacer reciclaje y ahora me va a servir para el de ahora. Ya compré un montón. Ah, claro. Pero por auction, no compré directa, entonces, pero hasta hace poco me llegaron. Y un montón había comprado. Auch, es grande la caída. Sí, se palmó. No. Vamos a ponerme escudo, a ver si con el escudo. No. Cayó de panza y todo. Que tuanis, en el video de la vista veo a los personajes bajando. Ah, sí, sí, sí. Esto es agua profunda, a ver. Ah, bueno, sí, se tiraron. Sí, que como rendería, cambiamos un jean de la banda. Pueden hacer eso. Con mi guardián ya me tocó agarrarme en el torneo, en la historia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Muy bueno ese. Hay un checkpoint. Ah, yo de hecho este va a ser un... Es difícil, es skill point, ese mae quema. Sí, sí, sí. Me pagué un montón de veces con el ingeniero.
Wow, qué tonta esa isla flotante. Ah, mira, ¿esa cuál será? ¿O cómo se llega a eso? Yo creo que todavía no hay forma de llegar. Un veterano ya va. Y es corto. Pues otra era Barcelona que tenía WoW, eran los bichos raros. Y le dan achievement si uno mataba, o sea, si uno se encontraba uno, si lograba matar todos los bichos raros. Ya se soltan cosas de Barcelona. ¿Raros como qué? O sea, que costaba mucho encontrarlos. O sea, solo había un bicho y exponía en ciertos lugares, es algo parecido a lo que hace la guilda en buscar este zapato de mercenario. Pero era. Ah, pero sí, son bichos de mundo, entonces cualquiera puede matarlo. Y todavía no llevaba a Herbert a ninguna catacumba. No, hay que ir. Dish, que me estaba esperando a mí, pero la verdad es que sí es mejor que vaya él. Y después me les uno yo. Sí, como yo le dije en el chat, es mejor ir agarrando experiencia. Sí. Aunque no crean, yo ya voy 18 y ya casi tico 13. Sí, va avanzando rápido. Que le ando muchas ganas a hacer un calabozo, no ve que en WoW eso era lo que más me cuadraba hacer. Sí, claro. Eso y las raids. Ah, sí. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No ha terminado todos los diarios? Yo tampoco, solo llevo uno. Yo llevo dos y ya solo me falta un gathering más para hacer el de gathering. Yo creo que ya voy entendiendo cómo funciona, digamos, la vara de si uno quiere ser healer o si quiere ser otra cosa. O sea, mucho va por el equipamiento, hay que potenciar las varas. ¿Y los specs? Sí, exactamente. Pega poja, pero cuando menos, cuando tira las varas esas, levanta a la gente. Yo he visto o leído por ahí que una de las mejores formas de subir de nivel es haciendo esta vara y avanzando la historia. Sí, cada paso de la historia da bastante experiencia. Entonces me puse a avanzar la historia y si puedo pellizco eventos que estén empezados. ¿Y por qué nivel lleva la historia? ¿Dónde se ve eso? Arriba a la derecha. Ahí tiene la misión actual de la historia y entre paréntesis el nivel. 11. 11, pero yo soy 18. La puede ser fácil. Así, entonces la puede avanzar unos más todavía.
como brincármela. No, no. Pasarla, yo la estoy haciendo. Ah, ya, cuando la voy alcanzando se pone más ruda de la cuenta. Sí, digamos, ahora estaba más arriba de lo que... O sea, va a nivel 11, sí, o sea, puede ser hasta llegar a los 18. De aquí que llegue a 10, o sea, de aquí que ya alcance la misión a 18, yo calculo que ya voy como por 20 y resto. Yo la llevo por 21 y ya voy 33. O sea, ya debería seguir haciendo. Y esto igual que mueven, me faltan acuáticos y llevan. Oscar, ¿usted está haciendo los diarios? Sí, pero estoy esperando que llegue Herbert para hacerlos con él. Todos los días los he hecho, los últimos, bueno, esta semana. Es otra forma muy buena de subir de nivel. Sí, porque de hecho yo creo que una de las cosas más buenas es que uno se va a una zona en donde ya de por sí hay un montón de gente haciendo eventos y cosas, entonces uno se les pega y salen rapidísimo. Sí, sí. Fraus, ¿qué tal ve el martillo? ¿Martillo? Sí, bien, me gusta bastante. Yo lo estoy usando a niveles bajos, pero después ya me pareció que dejó de ser útil, no sé por qué. No, ya, huevo. ¿Por qué? ¿Qué usa para hacer daño? La espada grande, la espada de dos manos. Ah. Faltan 5 skill points para... Otra cosa que sube bastante de nivel es agarrar los skill points. Ah, sí, estoy intentando agarrar todos los que puedo. De hecho, yo iba a preguntarles otra cosa que está ahí cerca de los skill points. Que no sé qué son, pero me las dieron hace poco. Creo que cuando compré un librito raro ahí. Los traits. De profesión. Sí, sí, yo creo que es esa cosa. ¿Tiene el juego en español o en inglés? En español. Los rasgos se llaman en español. Eso sí. Qué guau cuando me tuestan al mal que tengo que defender. Ah, pues ya están saliendo.
Ay, mamita. ¿Cómo que de Big One? Va a llegar tarde. Aquí lo estamos esperando. Está agarrando el waypoint. Que se ¿Cómo se sale de este pantano? Y el puerto era... Y estamos llenos, yo creo, 1, 2, 3... Ah, no, falta uno más. Sí, te voy a darle bimbo para comprar el server. Sí, creo que sí. De hecho, Ventril lo da muy buena calidad de sonido y toda la vara. Los tres al mismo tiempo. No, todo el mundo se despertó. Yo iba por el interest point. Vento. Vento grande ahí. Un momento. Jale. Ah, la cambié. Es que usted se fue directo con el jefe. Sí, para subir, sí, pero ahí. Me fui. No, pero el jefe está ahí arriba. Demasiados, están tirando veneno.
Te ayudaba a Waldo. Así ya se conectó Javier. Evento corazón y punto de interés. Fue todo un combo. Cebollas. Las cebollas son una buena fuente de ingreso. Ah. Y las papas, es que me encontré un lugar ahí con un montón de papas. Sí, las papas se pueden vender bien también. Qué bueno, ya tengo las papas para mi vejez. Yo usualmente empiezo a venderlas cuando ya tengo 250. Jeta, voy 19 y medio y no sé en qué momento subí a 19. ¡Ay! Eso que me quedo turisteando en el lugar donde fue el despiche y como acabó el evento, todo a la vez, entonces ya todo estaba así, yo iba turisteando. Cuando un momento otro, apareció todo de vuelta. Que solo me falta. Ay, ¿dónde está esa cochinada? Exóticos,
Javier, ¿Ron nos oye también o solo usted? Otra vez, ahora hay que defender a alguien. ¿Hay un sport de esto? Soy yo. Es al norte, creo. Sí, sí. Ahí va saliendo, ¿no? Como usted anda tanqueando, me puedo pasar al kit de granadas. Ay, sí, cierto. Ahora una cosa que puedo hacer para subir de nivel es agarrar el montón de cosas que he granjeado y ponerme a craftear con eso. Ah, sí. Sí, si le hace falta alguna cosa, ahí nos avisa, tal vez tengamos algún material. Epa. Herbert se irá a conectar hoy. Sí, pero me dijo que como a las 10. No, a las 11. A la pucha. Qué rápido que se va el tiempo. Algunas de estas cosas de andar saltando son muy frustrantes. Por eso son adictivas. Ya después con el tiempo uno se va acostumbrando. Uf.
un skill point ahí que no vi cómo entrarle y me dio mucha pereza meterme a matar una tonelada de bichos para ver si encuentro la entrada y después perder todo el rato, nombres. A mí me pasó una con una que está ahí por no podía hasta ahora. ¿Qué es este mapa? Yo creo. O una en Ascalon, más bien. Que la entrada es un pozo, pero ahí no, yo no sabía. Yo veía la marca en el piso y yo, qué raro, pues no lo veo nada. Tengo que ponerme a investigar y era que tenía que tirarme al pozo. Porque estaba como rodeado de un montón de fantasmas de Ascalon y con catapultas, todo era un despiche. O sea, no podía uno quedarse viendo el paisaje. Sí, eso es en Ashford, hay que tirarse al. Y el que dice Oscar ahí en Métrica Province es uno que está al noreste, que hay un montón de bichos y usted ve el skill point y no lo encuentra por ningún lado. En realidad está en el sótano y se llega por afuera. Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, no hay que pasar por todos los bichos para llegar, sí. Ah, ya que he mordido, ya voy a ver. Está viendo, los skill points no hay mucho que pensar, de por sí se consiguen casi todos. Pero, ¿y esos sí, otros puntillos? Ajá. Sí, los skill points al fin y al cabo usted los puede conseguir todos. Los rasgos, eso, cada vez que usted los cambia tiene un costo, entonces ese costo es el que tiene que considerar. ¿Y cada vez van a aumento? No, son 3 de plata cada vez que los cambia. No, hombre, yo no puedo cambiar eso. Soy pobre. Sí, al inicio es muy difícil cambiarlo, entonces por eso es mejor pensarlo bien al inicio y ya después, cuando ya uno tiene más experiencia, los va cambiando como quiera. Ya cuando tiene casi como 1,000,000 de oro, le sobra la vara. Si tiene 1,000,000 de oro, puede comprarse una de las legendarias que valen 2,000 de oro. Ah, pues estaba intentando llegar por el río, pero. ¡Qué gol! El evento, soy yo. No, es que los centauros aparecen arriba y nosotros estamos abajo. Le faltan eventos todavía, no solo acuático. Ah, mira, okay, se puso las gafas de buceo y ahora anda en tanga. Láncese. Ay, ya entendí. Pega un grito y todo donde cae. Es que le tengo el volumen muy bajito, no escuché. El guardián tiene una habilidad que cura todas las condiciones que anda en ese momento. Eso es muy importante que la desbloquee apenas pueda. Ah, no, ya, ando. Ah, la que cura. Se convierte en boom. Hay una que para las Oscar. Convierte en bendiciones. Sí, exactamente. Vamos a ver si la desbloqueé.
las condiciones ignoran la armadura, entonces es muy importante estárselas curando. Yep. Okay, no se acuerda como por dónde era que se entraba hasta ahora por el sótano. Intenté entrar por la catarata y... ¿Será que hay que ir por el río? Yo sé que no es por dentro del edificio, es como por detrás. No se metieron a la mina. Parecía acuático. Sí, vamos a buscar un lago. Aquí no cerca, bueno. Al oeste. Sí. Ahí lo escuchamos. Ok, si sirve el micrófono. Sí, el micrófono está sirviendo. Usted puede configurar el botón que oprime para hablar. Ya aquí los oímos. Condenadas culebras de mar siempre me matan.
Bueno, ya saqué el skill, pues. ¿Ya lo encontró? Pues sí, pero la entrada por afuera no la encontré, la entré por dentro. Entonces no es el que digo. Esto antes estaba ahora de la espada grandísima en la chaparrita. Ah, sí. De la menea hasta que se la quiere llevar la espada. Sí, se ven vacilones con esa espada, ¿no? Estoy en el Jumping Puzzle del bosque de Caledon. Si se quieren llegar, ya hice el brinco difícil. Sí, esos son los más difíciles. Ya me toca para terminar los acuáticos. ¿Dónde está? Ok, ok. Ahí en ese un día pasé hora y media y me rendí. De... Y son tres cofres en uno, es que es el toque. ¿Y ese cómo llegó? Bueno, de uno sigue a otro. Ese por no se llega. Vea dónde está el punto de Javier en el mapa, hágale zoom out. Eso sí, tienen que subir bastantillo, porque para devolverme con el portal está difícil. ¿Cómo haciendo para aparecer donde está su compa? Porque también otro día, no sé si eres... Ve dónde está en el portal. Ve dónde está en el mapa y viaja al portal más cercano.
Qué trolea. Sí, y es que mientras más lejos, más caro, ¿verdad? Sí, pero a sus niveles todavía es barato. Ah, mientras menos nivel tiene uno, más barato le sale el pasaje. Sí. Sí, a nivel 80 ya hay viajes que salen a 4 de plata. Yo voy para 40, el portento. Huele que voy como para una zona de elfos lechuga. Me acercaron a propia. ¿Ragus lo encontró? ¿O viene caminando? Voy caminando, que no lo tengo. Ahí, en cuanto a profesiones,
¿Qué le sale bueno a uno de estos guardianes? De crafting. Yep. Las dos más útiles son Weaponsmith y Armorsmith, que creo que serían... Ay, no recuerdo cómo se llama en español, y ahorita lo busco. Y las dos sí, que sí. seguirían... Sí, las dos que seguirían serían Joyero y Cocinero, pero Joyero y Cocinero son como más generales. Para específicamente para el guardián, las mejores son esas dos, Weaponsmith y Armorsmith. Yo le iba a hacer Weaponsmith y Joyero, pero... Pero si sí sale mejor entonces la de la armadura. ¿Y qué hace uno con eso? Porque de conforme va subiendo nivel puede hacerle armadura a su personaje. Y luego cuando ya llega al nivel máximo puede hacer cosas para vender. Y no sacando más beneficio con un joyero, por casualidad. Sí, el joyero es con el que se saca más dinero. Ay, pues. Ah. Javier, ya llegué a donde está. Ahí lo veo. Ah. Es que Vera ya se durmió. Sí, estoy viendo. Esperamos a los otros, no importa. Ok. Frago, ¿ya vio cómo es? Se fue subiendo, pero vamos a ver. Me quedo varias veces ya. Qué frustrante. O le hago el portal a usted un toque para que vea. Y que siga hasta el final, a ver si llega. Ay, pues, tu madre. Sí, la verdad es que es posible que me caiga, incluso después de aquí. Una pregunta, los cositos que dicen trofeo, ligado, eso es basura. Se volvió. Sí, vio que tú anís. Sí, los que dicen trofeo. Más. Sí, los que dicen trofeo son para vender. Nada más se venden así nomás. De hecho, los mercaderos tienen un botón que dice vender basura. Ahí es donde se vende todo eso. Ya llegó Ronnie también. Se lo falta Fragus. Es que el portal queda torcido, entonces hay que ver que no, hay que esperar a que desaparezca el portal para caminar mejor porque se enreda uno. Sí, yo juraba que esas rocas que están flotando, ¿se puede saltar sobre ellas o no? Se puede, pero no se lo recomiendo. Era como la cosa. No se ocupa para subir su... montarse en las que se mueven. Ahí va bien. Despacito. ¿Pero para dónde? Ahí, por ese lado, a la derecha.
Ya casi llega, ya casi llega. Okay. Okay, ya estamos. Listos. Ahora esperemos a que desaparezca el portal. ¿Dónde le pongo el save? Alguien se cayó. Ah, se cayó Ronnie. Se me sudan las manos. Sí, Javier, va a tener que devolverse. Es imposible subir ahí al final, yo creo. Tendré que hacerlo todo otra vez. Y esto, los rangos que se recomienda. Para tanque, póngale dureza y vitalidad. Este es el alto. Hijo de puta, puzzle, man. Ya tengo dos de tres, claro, de cuatro. Son 12 puzzles. Creo que son 15, ¿no? 12 o 15. Pero así con ese toque del portal. Por aquí se sigue al siguiente cofre. Si usted pensó que ya había terminado el Jumping Puzzle, aquí hay un cofre sin Jumping Puzzle y luego hay otro Jumping Puzzle para otro. Creo que puse algo mal. Aquí lo difícil son los enemigos. Mucho veterano y bichos que envenenan. ¿Cómo subió ahí? Yo bajé. Alguien hay que dejarse caer aquí. Mojo ahí. Yo tampoco. Y eso es un salto de fe casi. Aquí hay una puerta para ayudar a los aliados. Ronnie podría entrar por aquí, pero parece que va a terminar ese. Ve, esta puerta se abre y se cierra. Solo por dentro se abre. Pero no es por ahí. Qué toque. Ah, está oculto.
Aquí directo está el cofre, que matara a dos veteranos. Démosle eso primero. Aquí está el cofrecillo. Este es el pequeñillo. Hay otro arriba, pero hay que subir. ¿Por dónde se sube? ¿Por ahí donde está subiendo? Sí, sí. No lo voy a lograr matar. ¿A quién? ¡Ah! No, vuelvo todo. ¿Qué? Ya, no. Ah, pues tú. Sí, pues madre. Ay, pues puta, me denunció este cabrón.
Ya aprendí a evadir. Un poquito. Hasta el suelo directo. Ay, Jesús. No, Fragus, no se muera. Ah, no, ya. Demasiado tarde. Sí. Creo que me quedo por acá. Bueno. Muchachos, buenas noches, ahí nos estamos viendo. Buenas noches. Una pregunta, ¿qué es la vara de la fragua mística?